Indudablemente que las expectativas son muchas, estamos dando cumplimiento a la 26ª edición de las Olimpiadas Argentinas de Biología. En esta ocasión se han presentado 70 equipos conformados por docentes y estudiantes, haciendo un total de más de 270 participantes de 21 provincias argentinas. O sea que indudablemente con esa información es clara la masiva participación que tienen en este tipo de eventos, de certámenes, los estudiantes provenientes de diferentes establecimientos educativos de nivel secundario. Así que creemos que son instancias de gran participación y que, bueno, permiten acercar a los jóvenes a la vida institucional de nivel superior. Es una buena herramienta para acercar la universidad al nivel medio y lograr esta articulación que se está buscando desde hace muchos años por parte de la universidad. Absolutamente. Estas instancias, estos eventos, se suman a las diferentes estrategias que desde las instituciones de los diferentes niveles educativos debemos realmente generar para impulsar y mantener en el tiempo esa vinculación entre los diferentes niveles educativos. Claramente se ve ese espíritu de participación en los jóvenes, esas ganas, y si bien tienen claramente un objetivo central que tiene que ver con la disciplina, en este caso en particular la biología, genera un marco propicio para compartir, para trabajar en equipo, para generar nuevos vínculos de amistad, de alguna manera impulsar esos valores que tanto importan en la vida ciudadana.